Gracias, presidente. Le agradezco su tolerancia. La verdad, es una pena lo que hoy está dando el Senado como espectáculo. Me avergüenza, pero unas y otras posturas, lo debo decir. No puede ser posible que una tragedia donde mueran por un incendio personas no nos logre unir. O sea, de veras, qué desesperación, pues. Yo entiendo perfectamente. Yo mismo planteé la renuncia del titular de migración, pero si no logra la mayoría, se lo iba a decir en su cara, en la comparecencia, pues, ¿verdad? Usted, señor, tenga dignidad y creo que debe hacerse un lado para la investigación. No por eso voy a dinamitar que vengan al Senado de la República a comparecer y a rendir cuentas. Es nuestro trabajo, pues. Y me parece a mí que fuimos avanzando en consensos en un asunto que deberíamos de poner por delante el interés de coincidir. Yo no me imagino a nadie afuera celebrando que no nos logramos poner de acuerdo, porque ahorita ya estamos en una encrucijada. O sea, ya hoy, habiendo rechazado la comparecencia, pues quienes estábamos de acuerdo en el resto, decimos, oye, pues no, quedó incompleto, porque ya estaba este asunto puesto ahí. Pero hubo toda la intención de dinamitarlo, pues, de unos lados y de otros. Esa es mi opinión y debato con quien quieran cuando quieran. Y la verdad que qué pena. Se murieron 39 personas. No es relevante, hombre, las cosas. Lo importante era hacer algo desde el Senado de la República. Y a mí sí, yo hoy, la verdad, me avergüenza este órgano legislativo. Gracias.